Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. En esto sabemos que conocemos a Jesús, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él, debe vivir como vivió él. Queridos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenéis desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis escuchado, y, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, lo cual es verdadero en él y en vosotros, pues las tinieblas pasan y la luz verdadera brilla ya. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano, aún está en las tinieblas. Quien ama a su hermano, permanece en la luz y no tropieza. Pero quien aborrece a su hermano, está en las tinieblas, camina en las tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Esto es Palabra de Dios. Alegres el cielo, goce la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Alegres el cielo, goce la tierra. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Alegres el cielo, goce la tierra. El Señor ha hecho el cielo, honor y majestad lo preceden, fuerza y esplendor están en su templo. Alegres el cielo, goce la tierra. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y, para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María su madre, «Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida, así quedará clara la actitud de muchos corazones, y a ti una espada te traspasará el alma». Esto es Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos, en el corazón de la narrativa del Evangelio de Lucas, entre pañales y pesebres, se encuentra un encuentro profundo y significativo en el Templo de Jerusalén. Simeón, un hombre justo y piadoso, es movido por el Espíritu Santo hacia el templo en el momento exacto en que María y José llevan al niño Jesús. Al tomar al bebé en sus brazos, Simeón pronuncia una oración profunda conocido como el Nunc Dimittis. Ahora, soberano Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Este anciano, inspirado por el Espíritu, reconoce en ese pequeño niño al Mesías, la esperanza anhelada de Israel.
Junto a Simeón está Ana, una profetisa de edad avanzada que ha dedicado su vida al servicio en el templo. Al ver a Jesús, ella también glorifica a Dios y habla de Él a todos los que esperan la redención en Jerusalén. Estos dos ancianos, guiados por el Espíritu Santo, se convierten en testigos privilegiados del cumplimiento de las promesas divinas. En este encuentro en el templo es una sinfonía de esperanza, fe y reconocimiento divino. Simeón y Ana representan la culminación de siglos de anhelo y anticipación. En ese instante, el pasado y el presente convergen y el futuro se revela en la fragilidad de un recién nacido. Este niño que aún lleva el aroma del pesebre es el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, David y toda la humanidad. La escena en el templo también arroja luz sobre la dualidad que envuelve la llegada de Jesús. Simeón, aunque lleno de alegría, profetiza sobre la espada que atravesará el alma de María. Este niño que trae salvación también traerá división y desafíos. El camino de Jesús no será exento de dolor, pero será el camino hacia la redención y la reconciliación. La historia de Simeón y Ana nos invitan a reflexionar sobre nuestro propio encuentro con Cristo. ¿Cómo respondemos cuando encontramos a Jesús en medio de nuestras vidas diarias? ¿Reconocemos la presencia divina en los momentos cotidianos, en los encuentros y desafíos que enfrentamos? Así como Simeón y Ana fueron guiados por el Espíritu hacia el encuentro con Jesús, también nosotros somos llamados a estar atentos a la voz divina que nos guía en nuestro camino diario. La presencia de Cristo puede manifestarse en formas sorprendentes, en las pequeñas alegrías y en los momentos del dolor, que nos llevan a un entendimiento más profundo de la gracia y la redención. Que esta historia en el templo nos inspira a ser como Simeón y Ana, personas que, animadas por el Espíritu Santo, reconocen la presencia de Dios en los detalles de la vida. Que nuestras vidas sean un testimonio de esperanza y fe, incluso en medio de los desafíos. Que al igual que Simeón, podamos decir en paz: mis ojos han visto tu salvación. Que la bendición de Dios quede con todos ustedes.